¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Catando Juegos. Soy Snow. En los controles se encuentra Fuani-chan. Aquí estoy. Está saludando desde lejitos. Va a estar ahí mandando saluditos. Y hoy estaremos jugando Causa, Voces del Ocaso. Este jueguito chileno creado por Niebla Games, que salió hace unos meses atrás y que gracias a ellos tuvimos acceso al Early Access. Y también realizamos una reseña. Holita, vine corriendo desde el fondo para saludar. Así es Snow, gracias a Niebla Games, de hecho los pueden encontrar en Twitch como @playcausa. Pueden conocer también ahí más novedades sobre las actualizaciones que se están llevando a cabo. En esta oportunidad estaremos mostrando la nueva modalidad que se lanzó hace un par de semanitas nomás, a mediados de octubre más o menos. Y además estar mostrando las nuevas cartas que lanzaron y otros detallitos que Snow va a estar mostrando a continuación. Sí, bueno, nosotros estaremos abriendo sobres. Se fue la línea. Y vamos a revisar también la modalidad de campaña para soltar la mano, porque igual hace tiempo que no jugábamos. Y luego de eso estaremos armando un sobre, un mazo para más o menos mostrar las cartas nuevas, saber qué es lo que se viene, obviamente con lo que salga. Y de ahí vamos a estar haciendo algunos anuncios. Así que vamos a empezar abriendo el sobre de esta nueva expansión que sacaron, la primera expansión que lanzan los chicos de Niebla. Vamos a hacer un canjeo rápido. Vamos a revisar en colección. Uy, me encanta el fondo que tiene ahora Niebla Games. Se pasaron. Vamos al mercadito. Canjear códigos. Voy a canjearlo súper rápido, así que este código ya quizás cuando salga no sea válido. Tenemos organita, tenemos 12 sobres. Y ya con eso podemos empezar a revisar los sobres para ver qué es lo que se vienen con este nuevo encuentro. Vamos a ver. De aquí sale un azurillo. Y aquí también vamos a revisar. Lanzamiento de cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Sí, duelo a muerte con cuchillos. Más uno de daño. O sea, uno de daño a los personajes enemigos, luego obtienen más una jugada por el turno. Uh-huh. Vamos a seguir revisando. ¿Qué es lo que sale? Servicio de guardia. Otorga más uno y protección a un personaje amistoso. Hola, soy un personaje mixto. Vengo a corroborar un poquito más de información a lo que estaba hablando inicialmente. Dentro de los 12 sobres que estás abriendo cortesía de Niebla Games, son parte de las 50 nuevas cartas de esta actualización. O sea, dentro de esta nueva expansión, aparte de las cartas que te pueden salir, van a haber 50 adicionales. Así es, así es. Veamos si sale alguno de la nueva expansión. Estamos en ello. También se va a mostrar dentro de un ratito más lo que es su nuevo modo competitivo. ¡Ah! ¿Un nuevo modo competitivo? Yes. ¿Ya? ¿Qué más, Juaní? ¿Qué más? ¿Qué más novedades? ¿Qué más novedades? La llegada de un nuevo líder. ¿Ya? Alcanzando ya 12 en total. ¡Oh, buenísimo! Y en relación... ellos también nos confirman que todas las campañas y recompensas pasaron directamente a ser gratuitas. Buenísimo. Salió una épica. Éjale. Máscara de festival. Roba una carta y obtén más una jugada por el turno. Veamos. Quedan tres sobrecitos nomás. ¡Otra épica llamada del ocaso!
Este evento destruye a todos los personajes, los invoca y almaceniza. Uh-huh. En pena hay dos almas cenizas desoladas por cada líder. Milagro de sanación, sana 5 en objetivo, ten más una jugada por el turno. Y el último sobre. Vamos abriendo. ¡Wow! ¡Una legendaria! Sanadora de la Blanca de Ceniza. Al final de tu turno, si otro de tus personajes está dañado, involucra un antídoto de plaga ceniza. Se juega solamente con sacerdote. Con negociante tenemos a gente del mercado negro. Que, esta es de la carta nueva y se nota que está en inglés. No lo han traducido todavía. Ahí, chicos, son, de niebla. Son detalles que se están de a poco actualizando. Paciencia. Sí. Es que el juego está priorizado en un lenguaje inglés para llegar a muchísima más gente. Sí. Dice que si controlas 4 soportes al final de tu turno, le da más un ataque a tus otros personajes. Recordar que Causa se encuentra gratuito en Steam y obviamente con compras dentro de la aplicación, que son, vendrían siendo las cartas, gemas y entre otros. Además, las nuevas versiones en PlayStation 4, Xbox One y móviles se encontrarán en desarrollo para ser publicadas próximamente, así que estén atentos a quienes les gusta más jugar estos tipos de juegos en consolas, porque también van a llegar allá. Genial, muchas gracias, Juani, por la actualización. Al otro rincón, sí. A ver cómo están los comentarios por mientras. Sí, ya, gracias, Juani. Por interno me dijeron que debo tener un torpedo abierto por si acaso. Así es. Así que estaré revisando ahí el torpedo. ¿Qué es lo que incluye la nueva actualización? Sistema de juego original con una gran profundidad estratégica, el cual sacrifica cartas de tu mano en juego para aumentar tus recursos. Juega 2 cartas por turno. Trae de vuelta al juego las cartas sacrificadas para tornar por poderos a jugar. Completa tu mano de 4 cartas. Comienza tus turnos. A uso de tus habilidades especiales. Eso es lo que viene en los turnos por lo general. De fondo se va a escuchar un Pawapsi. Ah, Pawapsi. Es que te tengo que hidratar, ¿no? Porque si no, vas a quedar. Sí, yo puedo hablar. Así que ahí hidratado. Sí, muchas gracias. Vamos a revisar la colección que tengo, porque también tenía algunas cartas obtenidas en modo aventura y demás. Sí, como tuviste la oportunidad de reseñar el juego previamente, tienes ya bastante avanzado también. ¿Qué tal con el armado de mazos? Debo decir que debo acostumbrarme, porque igual es bastante complejo las mecánicas cuanto a poder potencial. Con otros, claro, porque tiene diversas mecánicas bastante interesantes y, uh-huh, y resulta que tienes que tratar de armarlo el mazo en base a esa mecánica que te ofrece el héroe. Por lo mismo, igual tienes algunos héroes que pueden tener dualidades. En cuanto a que puede tener 2 facciones distintas. Pero aún así es bastante complejo y tienes que jugar bastante para poder aventurarte a armar un mazo decente. Por lo general recomiendo en este caso acostumbrarte con los mazos básicos, porque vienen varios mazos básicos disponibles. Y dado que ya habilitaron todos, te vas a tener estas cartas disponibles para poder por lo menos adaptarte al juego. Ya. Y ver qué estrategia te conviene o cuál te acomoda más para así potenciarlo con las expansiones y las cartas que te salgan en sobres. Genial. Ya, vamos a abrir una partida. Vamos a iniciar una campaña, dado que surgió una nueva campaña entre medio de las actualizaciones. Yes. Por mientras seguiré con la difusión de que estamos en vivo, así que chicos, desde ya agradecidos es que nos pueden compartir la transmisión para poder llegar mucha más gente. Solo somos de Chile. ¡Ex-Chile! Chile. Y esperamos poder llegar a toda Latinoamérica también, a Hispanoamérica. Así que felices de poder contribuir y explicar las mecánicas de juego aquí en Causas. Sí. Causas, voces de los cascos.
Muchas gracias, Fanny. Por mientras voy a abrir Discord para que también no hable por interno. Ya, ahora sí. Veamos. La gracia del modo campaña es que tú vas armando tu mazo con lo que te salga. Y en base a ellos tienes que durar cierta cantidad de rondas dependiendo de la historia. Y en la cual, si logras cumplir todas las misiones de la campaña, puedes obtener varios sobres. Así que es bastante recomendado para tanto adaptarte como también saber cómo construir mazos. Yo aquí recomiendo que se den una vueltita. Tiene una modalidad, o sea, tres historias disponibles y se van habilitando. Cada una de ellas va siendo más difícil que la anterior. Así que, o lo mismo, es bastante interesante para armarse la estrategia y conocer bien. Vamos a intentar. No, una consulta. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, Fanny. Pero okay, habla un poquito más cerca. Ok, más cerquita. Te quería consultar sobre cómo tú consigues los mazos de cartas. ¿Los compras con moneda del juego? ¿Los compras con moneda real? ¿Se obtienen mágicamente? Sí, voy a mostrar porque igual lo otro va a estar disponible. Vamos a ver. Si te vas a colección, tienes los mazos. Y aquí te muestran que tienes todos estos mazos básicos disponibles. Pero también te puedes intentar conseguir líderes. Con los líderes tú puedes también, además de armarte la estrategia, armarte los mazos. Entonces, recordar que ahora son 12 líderes en total gracias a la última actualización. Sí. Voy a mostrar acá los líderes que se encuentran disponibles. Abajo te muestran los que se pueden, o sea, en este listado salen los que se pueden comprar. Los que están con borde, se puede decir café con leche, son los que ya tienes en tu cuenta, y los otros son los que debes comprar. Ok, voy comprendiendo. Sí, y todo esto tienen ciertas facciones. Uh-huh. Y por lo mismo son los que con los que te puedes armar los mazos. Pero hay líderes que lo voy a mostrar más. Vamos a colección. Hay líderes que los cuales tienen mazos duales. Que son de justamente dos facciones. Y por lo tanto ahí defines bien cómo quieres armarlo. Quiero ver si es que se puede mostrar eso. A ver. Siempre es bueno jugar de todas maneras con el mazo inicial que los mismos líderes ofrecen y de ahí armarte uno propio, ¿no? Sí. Justamente. Veamos, la nota del parche. El modo ranked se agregó al juego, se añadió un nuevo líder, se agregaron 50 nuevas cartas de set inicial, se balancearon 17 cartas de set inicial, todas las campañas ahora se encuentran disponibles en forma gratuita, se realizó un reembolso de oro que no les compraron anteriormente. Se incluye una nueva rotación de amuletos en el mercado. Se agrega un 10% de descuento en todas las compras de los cristales. Se realizaron mejoras gráficas en los fondos y transiciones de los menús de juego. Y se recogió un bug que permitía arrastrar cartas de la mano del rival en jugador versus jugador. Sí, esas son todas las actualizaciones que incluye esta edición. Sí, súper completo. Y ahí está justamente el rango, que yo no tengo rango porque no he jugado hace mucho tiempo. Pero tranquilo, aprovechemos justamente esta transmisión para que te pongas un poquito al día y también muestren las novedades que han llegado. Claro. Y aquí está la parte de los amuletos, lo que puedes comprar, puedes comprarte fondos para tu mazo de juego, estandartes, dorsos y avatares. Eso tiene que consultar, porque vi de pasada avatares. Sí, estos son todas personalizaciones del juego. Ya. No que te otorguen mayor ventaja, es simplemente un tema de estética. Ok. No, lo único que te ofrece de estrategia son con respecto a los líderes. Pero la visual es bastante gratificante en comparación a cómo iba inicialmente todo. Sí, no, sí, por lo mismo. Me gustó bastante cómo está la interfaz, sobre todo el detalle del ranked. Sí. Está
¿Recuerdas que nosotros años atrás vimos a los chicos por primera vez promocionando su prototipo, pero en físico? Sí. ¿Cómo fue evolucionando eso? Maravilla poderlo encontrar ahora en digital. Sí, bastante gratificante todo lo que han avanzado los chicos. Sí. Justamente aquí están las partes de los que digo que son las cartas duales, los cuales se pueden ocupar en un mazo u otro. Que está Falange, Cofradía, Liga, Hermandad, Secta y Horda. Son todas las facciones que lo cual te permite ocupar cartas duales. Sí. Entonces, aquí te indican los colores que los cuales se encuentran cruzados, o las facciones que en realidad se cruzan. Y por lo tanto, otorga una expansión en cuanto a los a las estrategias que se pueden realizar. Ahí armaré el mazo. Aprovecharé de comprar algunas cositas en la tienda. Pero por mientras, volvamos a la campaña para explicar un poco el tema de cómo se juega. Está justamente iniciando la campaña acá. Como recomendación, traten de armar mazos con varios personajes, y las cartas de apoyo y demás déjenlo en una proporción de uno por cada tres héroes o dos. Recomendable tres, porque así no inician mazos sin personajes. Y también traten de mantener la mayor cantidad de cuotas bajas. Cartas de 1, de 2, de 3. Y de ahí algunas poderosas de 4, 5, 6 o más de costo. Es recomendación. No digo que sea la estrategia. Ahí pueden variar ustedes dependiendo de la cantidad de cartas. Porque pueden que te salgan algunas cartas bastante poderosas. Y que quieras acomodarlo. Pero es como regla casi de oro de los juegos de cartas. Que tener como estos es casi un draft. Considerando que son cartas que te salen al abrir sobres y con eso armarte un mazo, no es lo mismo que abrir varios sobres e intentar armarte un mazo más o menos decente. Casi estratégico. Aquí es, según la limitación, armarte en la estrategia. Estás muteado, Fony. Sé que está en la... Ya. Tengo que seleccionar 30 cartas, así que vamos con... Te hablo por interno como si estuviera hablando de lo más normal aquí con el micrófono. Sí. Y como estoy viendo la transmisión. Ah, ya. Pero bueno, detalle. Vamos a seleccionar el lado y esta. Vamos a invocar el burrito de Belén. Y un jabalí. Vamos por desenmascarar. Caballo astariano. Vamos por la espada. En este caso, para invocar bienes. Un dromedario. Vamos al mercader. Asaltante de cartera. Pobladora religiosa. Si te iba a añadir una pobladora religiosa a tu mano. Ya. Vamos por el sirviente. No, por otro asaltante. Aquí ya empezamos a seleccionar las cartas más poderosas. Vamos con Alambraza. Vamos con la víbora. Y el guardián.
Oh, qué genial, ya. Todos los personajes tienen más uno de ataque, o sea, obviamente. Aquí vamos con una jugada por el turno. Vamos con los agricultores. Aprovechemos entonces. Veamos. Vamos por telépata. Fuerza, fuerza, ya, para tener variedad. Y vamos con sombra de Terek. Defensa arcana, escalador. Aprovechemos de recapitular. Estamos transmitiendo desde el juego, nuestro programa aquí en Pavo.cl. Sí. Causas, voces de loca. O en inglés que vendría siendo Snow. Causa Voice of the Dusk. Desarrollado por el estudio independiente de Valpo, Chile, en Niebla Games. Lo pueden encontrar en Twitch como arroba play causa. Play Causa, sí, chicos. Los chicos de Niebla Games. Esta transmisión, Snow está mostrándonos todas las novedades que se liberaron hace unos pocos días atrás. Cartas nuevas, modalidad de juego nuevo, líder nuevo también integrado. Si quieren saber detalles puntuales, pueden ingresar a www.pavo.cl, escriben causa en el buscador y encontrarán el último artículo que escribimos especificando todas las novedades que se vinieron en esta actualización. Sí, así es. Vamos a iniciar nuestra aventura. Nuestro primer enemigo enfrentarnos es el brazo abismal. Y juego segundo. Bastante decente. Para los que no recuerden o no han leído la reseña, les recomiendo que se den una vuelta. El juego es bastante simple, en el cual por cada turno tú vas juntando. En el almacén, aquí está. Vas obteniendo 2 puntos de causa, y los cuales pueden ser aumentados si que desechas cartas. Si desechas cartas, van a tener un pozo de la causa, en los cuales después pueden ser invocados en un futuro, dependiendo de los puntos que tengas. Y se te descuenta un punto en este caso, y por eso sirve como una estrategia más a largo plazo. Por ejemplo, en este caso voy a dejar la escaladora, dado que como turno inicial no vale la pena tenerlo, y con eso tengo un puntito de causa. Voy a aprovechar de invocar al guardia privado. Y voy a jugar el amuleto para obtener una jugada adicional y una de causa por el turno, pero no, mejor no. ¿O sí? Sí, vamos. Vamos a activarlo. Con esto invoco la espada de hierro. Y aprovecho de realizar una invocación porque el héroe, si tengo 2 de causa, puede realizar un poder. Este poder es único, solamente se puede lanzar una vez. En este caso, el héroe tiene cuando tiene 2 puntos de causa, cuando tiene 4 puntos de causa y cuando tiene 6 puntos de causa. Y una vez que se tira, ya no se puede volver a tirar durante el juego. Vamos a aprovechar de preparar. Y así tengo un viaje a lo desconocido. Dado que mi personaje entró en el turno, por lo general los personajes, salvo que tenga una habilidad especial, lo cual te permite saltarte esa regla, surgen con agotamiento. Entonces no puedo atacar durante el turno. Este caso me conviene bastante darle 3 de poder, cosa de resistir el primer embate del oponente. Enemigos,
tiene una habilidad en sus cartas llamados almacenista, por lo menos este, porque su mazo está basado en esa estrategia. Y en el cual se van dañando sus personajes en cada turno. Vamos a añadir al dromedario. Con eso tengo un puntito de causa. Vamos a invocar este personaje que tiene furtivo. Furtivo que puede atacar a cualquier objetivo ignorando a los vigilantes. Los vigilantes son estos que tienen como un escudito, de los cuales deben ser atacados primero antes de atacar al resto. En este caso vamos a hacer un viaje desconocido para robar una cartita. Y voy a guardarme. No, lo voy a tirar, no. No se me interesa. Y termino mi turno. La gracia es que al iniciar tu turno, partes con 4 cartas, sí o sí. Entonces tienes que ir robando. Y una vez que te quedas sin cartas, empieza a reducirse tu punto de vida. Entonces igual tienen una estrategia en caso de que quieras fatigar al oponente, que se llama cuando ella se queda sin sobre, o sea, sin cartas, más rápido. Vamos a aprovechar de cargar con el burrito. Si tengo 2 provisiones, voy a aprovechar de curarme. Voy a pegar con el furtivo. Y alcancé el límite de cartas que puedo jugar por el turno. Por lo general se juegan 2 cartas solamente, se indica la parte de abajo de acá. Pero se pueden ir sumando a medida que vas tirando cartas que te agregan jugadas. Me invoco justo una carta que potencia a todos los almacenizos. No te escucho, Fanny. Ahora sí, ahora sí. Estaba revisando que, bueno, como estuve moviendo Instagram y el fanpage notificando que estábamos en vivo, me pongo a revisar los comentarios y @playcausa nos escribe desde Instagram diciendo muchas gracias agua.cl, mandándote con mi corazoncito. Gracias a ustedes, chicos, también por la oportunidad tanto de poder reseñar este título como también mostrarlo aquí en Catando. Sí, por supuesto. Si desean saber más sobre el juego y más o menos lo que tenía nuestra opinión en el Early Access, les recomiendo que lean la reseña. ¡No! ¡Ah! Sí. De hecho, ustedes ingresan al sitio www.pagua.cl, ponen review, o si quieren ponen solamente la palabra causa, y dentro de los resultados de búsqueda van a salir tanto las últimas noticias que hemos escrito de causa, como también la reseña. Bien pegado jugando, así que recomendable, porque él tiene igual tantas diferencias con juegos de cartas, tanto físico, presencial como en digital, así que para que se den una buena idea y denle la oportunidad, porque total está gratuito y en Steam, así que aprovechen. Sí. Y aparte que tampoco pide una especificación alta de máquina, así que lo pueden jugar en cualquier equipo sin problemas. Voy a aprovechar de tirar el amuleto, porque así puedo jugar este. Y voy a ir un viaje a los desconocidos.
A ver si el oponente no le salen las cartas. Ya tiene dos. Con tres lanza su poder. De que cura a los almas ceniza. Invoca bienes, lo cual es para recolectar. Recolectar es cuando recuperas cartas de la pila de descarte. Y yo creo que lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Con eso ya eliminé uno de sus escudos. No invocó, sí invocó otro. Voy a esperar a que ataque. A ver si me hace daño directo. Ya se deshizo del arquero. Muy bien. Vamos a traer a la jueza. ¡A la jueza! Voy a aprovechar de robar uno. Y voy a aprovechar de recuperar. No, ¿estás jugando contra Temo o estás jugando con otro jugador? No, no, contra el. ¡Contra el sistema! No, contra la computadora. Sí. De ahí voy a jugar unas partidas jugadas para que vean cuán malo soy. Pero por ahora, jugar contra la máquina en campaña. De ahí voy a jugar, sé que esto resulta más difícil de lo que yo pensaba, juego una campaña más fácil. Consulte nomás. ¿Sabes si puedes jugar uno versus uno como específico? Por ejemplo, quizás teniendo a alguien dentro de tus contactos, ¿puedo jugar? Sí, pueden realizar partidas PvP privadas en vez de estar buscando. Así que si tienen amigos ahí, recomiendo que se agreguen para que también puedan jugar algunas partiditas. O si están viendo la transmisión y juegan causa, aprovechen de dejarnos su usuario. Así no los agrega y aprovechan de jugar una partidita. Tiempo da. Podría ser. Pudiese ser. Pudiese que sí, pudiese que no. Todo pudiese. A ver qué tira. Ya, por lo menos ya el mago OP se fue. Vamos a ponerlo bien. Vamos robando una carta. Y vamos a dejar la espada de hierro. Si tienen consultas, chicos, aprovechen de tirarla. Estaré leyendo sus comentarios. ¡Oh! Y ahora pega más fuerte. Vamos a ver si aguanta el tiempo. Estamos pendientes aquí en el chat. Para saludar. Es un buen día para celebrar. Tantas cosas que pasaron hoy. Es el motivo, señor. Además, como bien dice, no, cualquier duda o consulta que tengan del juego, nos dejan en los comentarios y vamos aclarando. Vamos a aprovechar de fortificar. Voy a tirar el vigilante. Y yo creo que hasta ahí nomás.
ya que ahora aprovechamos de limpiar su tablero. Ok, ya. Vamos a recolectar cartitas para no quedarnos sin cartas pronto. Vamos a ver si es que puedo recuperar una carta de acá. Voy a darle el escudo. Dejarlo ahí para que no sea afectado ataque, porque también en causa tú puedes dejar una carta de tu tablero en vez de la mano en el pozo de causa. Eso sirve bastante para definir algunas estrategias. Yellow B se da una vueltita por acá. ¿Cómo estás? Estamos jugando causa en estos momentos. Este juego de cartas es creado por Niebla Games. Es bastante entretenido en cuanto a estrategias, si es que te gustan los juegos de cartas. Y si no, también es una buena introducción a los juegos de cartas. Les recomiendo bastante. Ya no puedo jugar más cartas, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Al inicio de la transmisión estuvimos hablando acerca de la acción que hizo en causa, también de nuevas cuentas cartas que se tomaron, la integración de uno a sí, y la modalidad de juego competitivo. Luego también estuvo abriendo unos sobres, porque sí, también me dio gracias. Y ahora está jugando una partida. Así es. Aprovechar de invocar a este y vamos a invocar al jabalí. El jabalí tiene ímpetu, el cual te permite atacar en el primer turno que se invoca, sin problemas. Y voy a aprovechar. Alcancé ya el límite de cartas. Voy a aprovechar entonces. Voy a dejarlo acá. Y ahora sí, vamos a invocar al guardián. Y vamos a dejar esta cartita. Ahora sí. Oh, justo me tiró una carta que destruye todas las cartas en juego. La tenía guardadita. Bueno, en este caso me conviene hacer limpieza. Lo vamos a dejar hasta ahí. De ahí voy curando a este personaje, a la escaladora. Se quedó sin cartas, así que de ahora ya debería empezar a sufrir daños por robar cartas. Parte de la estrategia que te ofrece causa. Muchas gracias, Yellow B, por pasar a saludar. Se agradece. Muchas gracias.
Ya, vamos a invocar al burrito de Belén. Vamos a aprovechar. Vamos a destruir un apoyo. Que sería este. Con eso hago 2 de daño. Toda la alma ceniza. Echar ahí. Y vamos a aprovechar. También me aprovecho de curar. Y vamos a dejar al dromedario para que invoque bienes. Y ahora empieza a sufrir daño. Como tenía que robar 2 cartas, sufre 2. Sufre 5 puntos de daño por cada carta que no puede robar. Entonces, podría decirse que ya esta es la última. La última turno. Porque si intenta robar, va a sufrir 20 puntos de daños. Porque tiene que robar 4 cartas. Y ya con eso ganamos. ¡Victoria! Ah, en causa tú también tienes retos semanales. Y tienes retos mensuales, si mal no me equivoco. Pero tienes retos semanales que si los cumples te regalan sobres o si no, moneditas para poder comprar. ¿Son como una especie de misiones? Sí, son misiones, justamente. ¡Wow! Genial. Así te incentiva justamente a continuar en el juego, conocer las novedades, armarte nuevos mazos y seguir más cartitas. Sí, por supuesto. Es bastante lo que motiva este juego para justamente intentar que te adaptes y que puedas jugar lo más rápido posible para que entiendas las mecánicas, para que puedas acostumbrarte y obviamente para que también si juegas bastante tengas la posibilidad de seguir expandiendo tu mazo y generar así una actividad más recíproca y más competitiva. Esa es la gracia. La comunidad de Causa ha ido creciendo bastante y además que los chicos también están presentes desde los inicios en varias ferias relacionadas con la mesa, a eventos. Siempre presentes, tanto desde el modo beta hasta ya casi el lanzamiento. Siempre han tenido buen feedback y ese feedback de la gente que participa y conoce aún más, crea una comunidad súper linda. Así que felices con ello y así como va creciendo el juego. Así vos. Sí. La comunidad de Causa cada vez va creciendo más. Así que ahí, obviamente, únanse dentro de sus comunidades porque también tienen Discord. Y están bastante atentos los chicos. Para justamente crear comunidad para que puedan compartir estrategias. También para que puedan conocerse. En una vez a realizarse una junta después de esta pandemia, cuando ya todo se calme. Vamos a echar ahí un viajero desconocido. Voy a activar. Ahí para que invoque 2 provisiones. Vamos a tirar esta. Ah, ya he dedicado este turno. El dedicar es el hecho de tirar una carta al abismo de la causa. O tirar una carta a la causa.
Vamos viendo qué va invocando. Ya, me invocó dos almas cenizas más. Perfecto. Y veamos con qué va a atacar. Ah, cierto que se recupera. Maldición. Voy a hacer uno de daño. Voy a echar ahí. Voy a robar una carta. Voy a tirar la escalada. Y voy a destruir un apoyo para que puedan realizar los puntos. Estoy forzando a ver si es que puede descartar su mazo más rápido. Ya, desenmascarar. Vaya a ayudar bastante en el futuro. Vamos de nuevo por preparar. En este caso no me queda nada más que tirar el furtivo. El vigilante, voy a guardarme el porta estandarte. Y vamos a ver qué realiza. Ya. Esas cartas son bastante poderosas. Agradecemos a todos que nos han pasado por nuestro canal de Twitch. Recuerden seguirnos y hagamos crecer esta comunidad del canal para tener muchísimo más contenido, porque estamos preparando contenido, pero necesitamos ese impulso que ustedes nos pueden ayudar. Así es, estaríamos bastante agradecidos. Voy a aprovechar de invocar a la escaladora. Voy a gastar el viaje desconocido. Si tienen alguna duda sobre la modalidad de juego o lo que está haciendo el nuevo puntualmente, aprovechen de dejarlo en comentarios y él va a su estrategia de juego. Así es, estaré aprovechando de acordarme de las mecánicas y explicarle un poquito cómo funciona. Si han tenido oportunidad también de jugar en causa, sea en las versiones demo, que ya es su lanzamiento oficial, o han podido descargarlo desde Steam, aprovechen de comentarnos, escriben en la cajita de comentarios si les cuentan qué tal ha sido su experiencia con el juego, qué les gustó, qué no les gustó, qué esperan quizás a futuro dentro de una actualización que se vea reflejado. Aprovechamos de leerlos y hacer la plática más entretenida. Sí, por supuesto, estamos para servirles. Ahí ya aprovechamos de limpiar un poco más su tablero, dado que está tirando cartas bastante poderosas, pero ya se va quedando con menos cartas en el mazo, que es parte de la estrategia. Este buitre, vamos inmediatamente a destruirlo. Voy a aprovechar para descartar ahí. Voy a tirar el vigilante. Me voy a fortificar. Aprovecho, recupero dos puntos. Y de aquí voy a tirar al jabalí. Ah, no, voy a aprovechar de tirar al dromedario. Voy a empezar a recuperar algunas cartas.
Vamos a ver si invoco algo más. No, no invoco nada más. Perfecto, la navegante me va a llorar. Vamos a destruir el buitre antes de que realice más estragos. El dromedario lo voy a guardar. Y vamos a ver qué, con qué se tira. Ya, subió un soldado, segundo soldado. Se quedan 4 cartas en el mazo. Oh, tenían ímpetu. No me di cuenta. Entonces vamos a aprovechar. A ver si que puedo invocar acá. Trae una carta. Y Yali Manel, te mandamos saluditos. Gracias por darte una vueltita. Hola. Bienvenido, bienvenido. Y lo voy a dejar hasta acá. Nos consulta si aún estás con el tutorial. Estoy en campaña jugando. Estoy jugando la campaña del errante. Así que posiblemente me vean cómo me está destruyendo. ¿Cómo veo el juego? Ya lo había jugado anteriormente. Es bastante interesante. Me gusta bastante las mecánicas. Es sumamente adaptable. Y es difícil. ¿Cómo se llama? Es bastante difícil el cómo dominarlo. Pero es bastante satisfactorio porque te permite tener bastantes estrategias y también, ¿cómo se llama? Te permite justamente expandirte en tu mundo de cartas. Voy a aprovechar de dejarlo ahí. De ahí lo fortifico. No, lo voy a fortificar enseguida. Por si me pillo con alguna sorpresa. Como esa. Ya estoy en mi última carta. Voy a aprovechar entonces. De ver si que puedo recuperar 2 cartitas. No te escucho, Fanny. No, no hay problema, me autosaboteé. Yali Manel, aprovecha de comentarnos de qué país eres. Nosotros somos de Chile. Ah, ya, para leer comentarios. Yali Manel pregunta, te pregunta ti, ¿es tu primera vez jugando un juego de cartas? No, yo he jugado varios juegos de cartas. Principalmente vengo de Magic, pero sí he jugado en cuanto a digital Hearthstone también. Y en cuanto a físico, bueno, Pokémon, Trading Card Game, también he jugado Humankind. Pero en su tiempo, Mitos, jugué la nada, pero igual tengo un poco de nociones. Y de por sí juego de mesa y tablero, bastantes. Además tenemos un programa dedicado a ello que se llama Cartas y Dragones, que lo teníamos en la radio y por tema de la pandemia lo tuvimos que cortar, pero lo estaremos retomando online, tipo podcast. Ya se viene. Sí. Si quieren ver la primera temporada, pueden darse un por el canal de YouTube, pero es decir, en un par de días no. Desde ya los invito a que busquen, nos busquen por PauACL en YouTube.
porque vamos a dejar un setlist armado con toda la primera temporada de también con otros podcasts que iremos revelando de a poquito, porque alcanzamos a hacer en la radio antes de que ocurriera esto de la pandemia varios programas más interesantes, así que esperemos también que ustedes puedan tener presente y leer. Ya queda nada, voy a aprovechar aquí de golpear nomás. Y con eso terminamos la segunda victoria. ¿Qué tal? Eli Malena nos dice que interesante. Dice, sí, que vuelvo online. Sí, queremos volver online. Trataremos de volver durante esta semanita, estaremos anunciándolo. Y también vamos a estar transmitiendo a través de Twitch. Obviamente, si es que tenemos algún problema lo vamos a avisar, pero si no, ya tenemos varios juegos cortesía de Devir que estaremos preparando y jugando. Sí, de hecho en estos últimos meses nos hemos carcomido el cráneo porque, ¿cómo lo hacemos? Nosotros estamos súper acostumbrados a hacer un programa, me refiero a Cartas y Dragones, que estamos hablando de solamente de juegos de cartas y de medios. El formato era que Snow, que les habla Juanichan, y Jim nos juntábamos en el estudio de Radio Paua, hacíamos un unboxing de un juego, es decir, abrir la caja, explicar todo el contenido, las mecánicas del juego y una partida. Pero ahora que estamos en modo pandemia, es complicado exponernos. Pero sí podemos tomar todas las medidas en caso de que en futuro la hagamos presencial los tres. La idea era, en una primera instancia, hacerlo digital, porque están saliendo juegos que eran físicos, están saliendo digital, como también hemos estado haciendo algunas proyectas internas para poder hacerlo en semipresencial, pero con hartas cámaras. Va a ser una locura eso, pero si nos resulta bien, esperemos que se puedan unir también al contenido de Cartas y Dragones y nos vayan recomendando sus juegos de tablero. Sí, ahí estaremos también leyéndolos. También si tienen alguna recomendación de algún juego que quieran tener, nos pueden decir, nos pueden indicar y a ver si lo podemos conseguir en un futuro. A ver si también tratamos de entender un poco de mecánica y demás. Igual, casi toda la temporada está disponible en el fanpage de Radio Paua. Sí, o también nos pueden buscar en el fanpage de Cartas y Dragones. Ustedes se van a Facebook, ponen en el buscador Cartas y Dragones y estará, de hecho está la temporada completa ahí. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es migrarlo al canal de YouTube de Paua CL, que es nuestro contenido regalón. Sí. También estamos en Spotify, pero está un tanto perdido ese contenido, no es tan fácil encontrarlo. Pero de que estamos, estamos. Así que también nos pueden, si es que no nos quieren ver o quieren hacer otra cosa y no nos pueden poner atención en video, nos pueden escuchar también. Así es. Retomando, no. Catando juegos, si tienen algún juego, videojuego, mejor dicho. ¿Les gustaría que hiciéramos una transmisión como estamos haciendo ahora? Déjenos en los comentarios y hacemos, movemos hilos a ver si podemos conseguirlo. Y si ya lo tenemos, con bombo y platillos lo anunciamos. Sí, muchas gracias, Fanny. Ahí estará atento Yali. Sí, estaremos anunciándolo, así que muchas gracias. Vamos a ver el caballito. No te escuchamos, Fanny. Ahí sí. Ahora sí, que no está hablando. Es que yo me muteo aquí el micrófono y según yo siempre está aquí. Quería agradecer a Yali Manel. No sé si lo estoy pronunciando bien o si quieres que escribes cómo se debe pronunciar tu nickname para no correctamente. ¿Por qué no sigue en Twitch? ¡Ah, genial! ¡Muchas gracias! Desde que retomamos el canal,
y ya nos están comenzando a seguir y estamos muy felices por ello porque queremos estar activos dentro de lo posible, dentro de lo manejable, en un horario que no sea tan incómodo para ustedes vernos y nosotros también para poder transmitir y compartir, no solamente con Catando Juegos, que son videojuegos, plataformas, sino que también con otro contenido que estamos muy expectantes de poder compartir con ustedes, como ya recién el Spotify, el programa Cartas Mira. Maldición, gastó su habilidad y me tiró a sabotear que me hizo gastar cuatro cartas y entre ellas habían cartas muy buenas. Son lo malo, ¿eh? Aprovecho de hacer una consulta para quienes nos estén viendo. También están leyendo los comentarios, pero quizás aún no quieran ir o solamente están escuchando. Gracias a Niebla Games tenemos códigos de causa. Esto es para canjear, creo que son cartitas. Voy a Sí. corroborar. Pero si están interesados, voy a dejar los enlaces en el chat. Vamos a hacer un concurso, por ejemplo. Las acciones son en realidad súper simples. Nosotros estamos creciendo como comunidad global en paua.cl. La idea del concurso es que nos sigan en nuestras redes oficiales. Cumplen con esos requisitos, nosotros anotamos en una lista, una tómbola electrónica, y al azar salen tres ganas. Así de mágico. Es la magia. Aunque los sorteos los solemos hacer en el fanpage de Pago.cl. Si tienen una botita por allá, si les gusta, le ponen seguir y notificaciones porque vamos a avisar fanpages y todo. Así que si están interesados tanto probar el juego de lo acaso, como también acceder a un código para poderlo canjear por cartas y así aumentar tu mazo de juego, es una vueltecita por las redes. Voy a dejarlo ahora en el chat y también voy a estar notificando cuándo se llevará a cabo el concurso y cuándo realizaremos el sorteo. Perfecto. Como dice una mala frase, me está dejando en pelota. Un mal chilenismo. No, me destruyó. Estoy pésimo ahí. Justamente me destruyó La manqués se hace presente. Quizás no estemos visualmente presentes, vistos, pero en voz sí, No. manquito. Ya voy a hacer esta partida, no tengo ningún. Y voy a tener que regularlo. Pero no, todo mal. A lo mejor unas partidas casual pueden subir la moral. Sí, se vienen partiditas casuales. Voy a ver si es que puedo intentar avanzar un poco más en la campaña y si no, ya jugaré unas partiditas. Me debería quedar una vida. Vamos a reemplazar a la caer. Y ya, vamos a tirar el desenmascarar. Voy a tener que ocupar el amuleto. No, sí, mejor le puedo hacer eso. O no, prefiero más adelante. Para quienes
aún tienen dudas si jugar o no causa, denle una oportunidad a PC y dejen enlace para que puedan ingresar y lo descargar. Después nos cuentan. Ya me está tirando sabotear. A ver, sabotea y también sabotea a los 5. Voy a tirar la juez. Voy a echar de ti acá. Navegante. Y voy a preparar. Voy a aprovechar de curar un poquito y voy a soltar. Observador del abismo y el horror al lado. Aprovechar de tirar el lanzamiento de cuchillos. Voy a dejar el viejo de Francia. Y voy a dejar de mano el almacenizo. Dado que ahora se viene el recorte. Ahí aprovecho de recuperar algunas cartitas. Ah, no tiró recorte. Aprovecho y les dejar un dato rosa para que no se hayan dado cuenta. Nosotros tenemos una franjita verde en el centro abajo. No sé cómo podríamos decirlo. En la parte de abajo de lo que se ve en la transmisión. Una franjita verde como transparente. Y ahí tienen pan streaming de la chat. Va apareciendo en el streaming. Si quieren dejar comentarios, dudas, pasar el dato. Vamos a leer. Pero también quedan guardadas ahí, quedan, se retransmite Gracias, pues. Y vamos a tirar el telepata. Vamos a ver con qué nos ataca. Que es el que pega más. Destruir. Voy a matarlo, destruir. Vamos a potenciar. Vamos
Y vamos a tirar este de vigilante. No, cuéntame, ¿sigues en modo campaña? Sí, todavía estoy en modo campaña. Sí. ¿O todo depende de los resultados? Todo depende de los resultados. Con eso voy a poder empezar a liberar de a poquito. Esta partida va a ser larga. Casi todas las partidas son largas. A pesar de que no se nota que pasan los turnos, pero sí te dedicas mucho a pensar la estrategia. Lo digo por la poca notoriedad de daño entre ambos. Ah, sí, pero ya le queda después una carta, así que se va a empezar a agotar. Ya logré mi objetivo de la fatiga. Vamos a ver. Te se ve por acá. Hablando justamente de tiempos de entre partidas, ¿cuánto sería lo mínimo y cuánto sería quizás máximo que pudiese durar? Sea modo campaña. Mira, en cuanto a la duración, puede ser bastante larga las partidas. Creo que lo máximo que he durado ha sido una hora en una partida. Pero es más porque estás pensando, entonces no hay mucha presión. Pero obviamente en partidas online no duran más allá de 20 minutos. 30 minutos, por lo menos me han durado. Tomar esos detalles en consideración para saber cuándo jugarlo, dentro de qué tiempo y que no te limite a Claro. Aprovecho de dejar ahora la consulta en voz porque la había dejado en el chat antes. Si han tenido oportunidad de jugar causa, sea cuando por diferentes eventos mostrando el juego, para que gente interesada lo pudiese probar, pudiese explicar lo que somos ahora, o si has tenido la oportunidad de jugarlo ya derechamente de lanzamiento. ¿Y qué te ha parecido esto? Tú no gastas uno. En mi caso no he tenido oportunidad de jugarlo, pero sí vi a Snow jugarlo mientras avanzaba en la receta. Y yo no he tenido muchas experiencias jugando juegos de cartas online. He jugado en modo celular, juego de Yu-Gi-Oh. Uh-huh. He jugado también Hearthstone. Intenté jugar Magic, pero me perdí mucho porque ni siquiera he tenido la oportunidad de jugar. Me he acompañado de hecho no a ese lanzamiento. Tiempo durado. Sí. Pero no he tenido la oportunidad. Me gustaría de todas maneras poderlos leer a ustedes si sienten con la oportunidad de jugar causa o algún otro juego y si ha sido de disco digital. Sí. Voy a dejar en una pequeña pausa, vuelvo en 2 minutos. Mientras tanto, Fanny sigue contando nomás. El Tata. Lo único que yo puedo decir, el Tata va a ser algo de Tata. Complicado jugar con el micrófono, estarles hablando a ustedes y que yo tenga
eso donde fue Snow, cerca. Porque en su imaginación piensa que puede ser. En realidad no es nada tan grave. Fue dar un pasito para poderse servir líquido, que si ya quedó seco. Esto ya se le acabó la bebida hace rato. Así que un rato más voy a buscar hielito para que ambos estemos hidratados. Porque está empezando a hacer calor, por lo menos aquí en Chile. Y se notó, y se sigue notando muchísimo. De hecho, desde octubre ya que se olas de calor horribles. Así que esperemos. Pucha, en realidad no hay nada que hacer en temporada de primavera, directamente verano. No hay cómo disfrutar del frío, sino que hay que aguantarse unos 4 meses que va a durar más o menos esto. Ahora sí, ya pues, saqué mi bebidita, que era lo que estaba buscando. Y ahora che, de refrescarme un poquito. Pero nosotros intentamos estar lo menos móviles posibles en transmisión para no estar sopeados, literalmente. Ahora yo voy a refrescarme un ratito, vuelvo así. Ya. Vamos por la partida. Sí, voy a dejar esta mano nomás. Porque así puedo tirar estas cartas que son más pesaditas. Oh, pensé que podía tener el amuleto, pero no. En este caso no me tocó el amuleto. Recortín, recortín. Ah, se fue preparando nomás. Vamos a tirar el guardián. Y vamos a preparar. Ahí que tiene una pobladora y empezamos a atacar. Voy a echar en rango. Las calores. Muy bien, sí. Y la huellita, es que es lo único que uno tiene ya esta estación del año, maldita. Un híbrido extraño de primavera, pero derechamente verano ya. Sí. Estamos con 30 grados todos los días. La mínima, un chiste. Terrible, es odiado. O es sí. Sí, ya estamos en temporada que empieza a sentirse el calor y estando tanto tiempo encerrado se va notando. Sí. El aire se estanca, sí. Todo está como tibio. Todo se vuelve más lento. Sí, como que estamos con lag. Sí. Lo bueno es que el agüita, los hielitos hacen lo suyo. Así que chicos, siempre hidratados y refresquense lo más que puedan. He dicho. Vamos a dejar ahí. Mira, o sea, que muy bien. ¿Continúas en...? Sí. Porque tuviste una buena racha, continúas. Obvio. ¿Y dónde está la moral? Sube la moral. Vaya, es una partida casual. Verano modeón, dice Yali Mandel. Sí. Sí. Sí, uno, no creo que en nuestro caso vayamos a la playa, aunque. No, nosotros somos más de team invierno. Sí. Y si salimos en verano, salimos como en las mañanas, pero con un kilo de bloqueador para no quemarnos de más. Sí.
Es que con esto de modalidad pandemia, ¿cómo decirlo? No te motiva mucho salir. No, es como que sabes que puedes gozar todo afuera, pero no puedes mucho. A pesar de que igual aquí en Chile se está poco reactivando la situación. Sí, por eso comentaba antes. Están tomando las precauciones para poder disfrutar una ida a la playa segura. Pero nosotros nunca vamos a la calle. No. Es muy rico y todo, pero... No sé, no sé. Con esto de la pandemia maldita... No creo que salgamos mucho en un buen tiempo. A ver, ¿qué va invocando? Ya. Va a tirar otro recortín. Ah, no, potencia. Ya ni manera nos dice que es de Viña del Mar. Ah, ha ido como ves a la playa, dos veces con cuatro. Claro, independiente que lo tengas literalmente al lado. Pero es que, pucha, con esto uno no lo motiva mucho, que digamos. No, créeme, yo estudié en Valpo, que es la Universidad de Valparaíso, y... Aguante Valpo. Aguante Valpo, playa ancha. Y sí, yo bajaba a una de las miles. Es más, cuando bajaba a la playa era para salir a trotar. O derechamente iba a Viña, pero así como ir a la playa como a sentarme y disfrutar, nada. Así que entiendo ese sentimiento de tener la playa cerca y no disfrutar de la playa. Pero es rico el clima. Sí. Es lo que más me gusta de estar cerca de la playa. Nosotros somos de Santiago y sufrimos todo el calor de los infiernos. Vivimos en una olla de presión, en concreto. Sí. Nuestro más cercano símbolo de agua es el río Mapocho. Sí. No es muy lindo que digamos. No. Han pasado muchas cosas allá también, no es fácil ir, porque sí, a pasear ahora. Ni siquiera a pasear. Nosotros nos encerramos y hemos salido contados con una mano en el mes. Sí. Ahora, gracias a los emprendimientos de delivery, porque muchos locales que han sacado su emprendimiento han podido expandirse. Ajá. Da acceso a que uno pueda pedir cosas, sea insumos, mercadería, comida, mascarillas. En fin, la hipotenusa. Por supuesto. Entonces, hemos estado absurdamente encerrados por lo mismo. Oh, Yali Manel, me gustan las playas del sur con arena negra al lado de un volcán. Pero en cierta temporada, cuando no hay tábanos. Oh, sí, no. Los tábanos son terribles. Para los que no saben, los tábanos son como estilos de abejas. Pero que son como el tamaño de un escarabajo pequeño. Entonces... Son absurdamente grandes. Más grandes que un abejorro. Sí, sí, es más son más grandes que un abejorro. Lo peor de todo es que cuando están cerca tuyo, no te pinchan, te muerden. Ah, como la avispa. Sí, como la avispa. Entonces son terribles. Por eso es rico ir en una temporada que no está. No. Sobre todo en los lagos. Pero a mí me ha tocado la fortuna de ir a los lagos del sur a disfrutar de... De eso, y cuando chico, para mí era terrible el tema de los tábanos. Vamos a tirar. Vamos a aprovechar, dejar un burrito de carga. ¡Burrito sabana! Oye, aguante el burrito. El burrito. ¿Tienes alguna carta regalona en lo que llevas de uso en este mazo? El burrito. El burrito. No, el guardia de él y la escaladora ayudan bastante. Pero también estas cartas que son más estratégicas. Vamos a revisar, por ejemplo, la navegante. Que como invoca bienes, puede ir recuperando cartas. Ayudan bastante a la estrategia. Vamos a ver si...
Ah, ya ni vale. Te parece que no importa que le pegue, son re porfiados, sí. ¡Ah! ¡Qué terrible! Y son duros también, no Sí. mueren a la primera. No. ¡Ay! Yo no tenía experiencia de conocer dichos bichos. Yo conocí cuando pequeña unos bichitos que se les hacen llamar pololos. No me pregunten por qué. No recuerdo la relación. Pero estos bichitos se te enganchan a la ropa Sí. o a la piel y te cuesta sacarlos. Se te enganchan muy bien. Como que, no sé. Bueno, yo no me están viendo, pero yo estoy pellizcando el brazo de Snow en estos momentos, por eso quizás se mueve más de lo normal. Para explicar la sensación. Ocupen su imaginación, por favor. Nosotros aún implementamos cámaras. En algún momento quizás lo hagamos, o si no, la cámara que pongamos va a ser reflejando a nuestra gatita, Sí. que en estos momentos está durmiendo, así que no ha molestado en el streaming. Y tampoco hemos recibido los ladridos del perro vecino. Es decir, todo streamero debe tener un perrito vecino que ladre. Hemos visto unos par de streamings por ahí y el perrito ha sido bastante catete. Da risa la situación, pero en este caso puntual el perrito debe estar durmiendo, así que también hemos podido hablar pausado y leer sus comentarios, por supuesto. Sí. Yali Manel dice, creo que necesitas cartas para limpiar mesa. Sí. No me tocaron cartas de limpieza en el sorteo, salvo esta justamente que es desenmascarar. Voy a aprovechar de tirarla ahora. Y vamos a tirar el teléfono. Es justamente para que arrasara. Se enganchan en la ropa y ahora me calza el nombre del bicho, sí. Sí, gracias, gracias. Justo estaba hablando antes sobre los pololos. Bueno, uno cuando está pololeando también pasa pegado con la pareja. Sí. ¿Haciendo qué? No sé, pero de que están pegados, lo están. Te voy a preguntar, Snow. Yo Ajá. hago preguntas porque yo no he jugado y prefiero preguntarte a ti, Sí. que te tengo al lado, a consultar. En causa, tú tienes la opción de cambiar como el skin del Sí. juego en sí. Sí, en este caso, como estoy jugando la campaña, venía por defecto. No me acuerdo si se podía configurar. Pero sí puedes personalizar tu mesa. Oh, qué entretenido. Y como los detalles de todo lo que se muestra como Sol, especie de solamente, sol, tablero o solamente tu tu lado. Solamente tu lado del tablero. como tu pad. Sí. Ah, uy, qué entretenido. Y causa también nos se dio una vueltita. Sí. Me sufrí, lo siento. Muchas Muchas gracias. gracias, Play Causa, por darse una vueltita. Sí. Yali Manel nos dice, esos dorsos son hermosos. Sí, hay varios dorsos que están Sí. bastante bonitos. No estaba al tanto de la última actualización. Ahora que estuvimos leyendo un poco, nos dimos cuenta de que se tiraron con todos los chicos y hay algunos dorsos que son del One. Una joyita. Sí, para darse un lujo. Llevamos más o menos una hora y algo de transmisión. Empezamos como puntual a las 8 de la noche. Sí. Y recapitulando lo que hemos llevado haciendo hasta ahora. Abriste el juego, obvio. cortesía de Niebla Games. Pudiste canjear un código por sobres y fuiste abriendo sobre por sobre, como también resaltando la mejor carta del mazo. Después estuviste explicando algunas mecánicas en general del juego hasta llegar a lo que es esta modalidad. Y no has perdido mucho, has ganado más que perdido, así que te conservas y no has Por lo querido, menos duró un poco más. pero no has querido aún ir a una
partida casual. No, te llegan el consejo por ahí. Sí, no, sí. Sí, va. Voy a tirarme un par de partidas online. Oye, bueno, ahí traté de causar con Yali. Muchas gracias a ustedes por jugar Causa hoy. No, gracias a ustedes, Causa, sí, por indicarnos el tema de la expansión. Sí. En el Instagram dice Yali Manel que tiene algunos spoilers de los dorsos. Oh. Así que ahí para que lo puedan seguir. Claro que sí. Vamos a aprovechar de compartirlo también. Sí. Oye, ¿cuál es tu Instagram, Yali Manel? Para que justamente la gente que sepa, sí, dónde pueden encontrarlo. No necesariamente nos escribas como el link completo, porque no recuerdo si tengo como filtrado eso. Pero puedes escribirnos el arroba y tu usuario. Sí. Y yo puedo aprovechar de escribirlo después, correcto el link. De hecho, me voy al otro extremo porque vine a hablar justito de Snow, unas cositas que ya las hablé. Y me devuelvo a mi croaca. ¡Ush! La croaca. Ah, igual que el mismo del Nick. Yali-Manel. La busco enseguida. Ya, ahí va a buscar Fanny. Se complica la cosa, pero vamos a ver qué se puede hacer. Voy por el burrito para indicar bienes y así puedo recuperar un par de cartas. Vamos a invocar sirviente. Se empieza a dañar ahora nomás. ¡No! ¡Ya! Justo, dio justo. Ya, ahora sí vamos por unas partiditas online. Casuales. Casual. Es bastante entretenido el modo campaña. Te adaptas bastante y vas descubriendo algunas estrategias con las cartas que te van saliendo. Ya yo había completado la matriarca del Nilset y estoy esperando que salgan más campañas. Pero mientras tanto, el errante es bastante entretenido para soltar la mano. Y ahora sí vamos a jugar casuales nomás. Estoy aprovechando justamente ver Instagram de Manel. Lo tiene público y efectivamente hay spoilers por aquí. Sí. Así que vamos a estarlos compartiendo a través de la cuenta de Pau.cl en Instagram. Eso, los spoilers se vienen. Sí. Ah, Yali Manel le dice por poquito, un turno. Sí, estuve un turno. Ahí me faltó no haber bajado todas las defensas tan rápido. Pero es parte de la estrategia y lo entretenido de Causa, darte cuenta que el timing también es bastante importante porque de la nada te lo pueden dar vuelta. Resistiré. sí, hay un par de vigilantes que ha sido bastante bueno. Pero bueno, estoy esperando a ver si sale algo. Sí, justamente estuvimos jugando las campañas. La otra campaña ya las tenía completadas y estaba jugando la campaña del errante. Y tal como indicaba, las campañas son bastante entretenidas. Y el hecho de que ahora estén gratuitas es mucho mejor. Ayudan bastante y con los sobres que te dan te puedes ir aumentando los mazos. Oye, sí, ahí estamos viendo el Instagram de Yali. Y los dorsos tan preciosos. Una selección.
Sí. Oye, ¿estos dorsos van a pensar tirarlos de colección físico en algún momento como protectores o algo así? Porque sería bastante interesante, dado que el diseño es muy atractivo. Sería bastante bueno pensarlo así, si es que pueden hablar con alguien para que los pueda personalizar, tirar como una edición limitada. Ay, sería bonito, sí. Pero sin importar, los dos sigue siendo hermoso y de ahí vamos a ver si es que lo mostramos a algunos de los que están disponibles. Oh, na nadie se quiere jugar ahí. Vamos, 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 vamos. vamos. Oh, igual. Sí, buena sugerencia, dice Playcausa. Déjale. Sí, porque los diseños son bastante bonitos y casi no se ven de esos tipos en los No. dorsos personalizables. Ahí te agarró uno. Sí, ahí. Vamos, vamos. Vamos a ver, primera vez que juego con este mazo, así que va a ser bastante interesante. Manco. Manco. Ya, por lo menos me tocó un amuleto, así que vamos a poder acelerar un poco el primer turno. Zanahoria de la plaga ceniza, restaura X de salud objetivo sin sobrepasar su valor máximo. Se usa a cuatro personajes y luego hace este ceniza destruye. Ah, buenísimo. Vamos a iniciar. Vamos a tirar el templo. Lo voy a guardar ahí. Les causa los estados en el chat. Son emojis exclusivos. Sí. Y me declaro disculpable. Muchas gracias. Aprovechamos también de conocernos, pues. Yali tiene que hacer la 13-14 de Vicky Paso. Warsa Tetsuo nos dice: muchas gracias, Warsa Tetsuo, por darte una vueltita por acá. Usar Tetsuo, ay, Sí, practicarlo y lo voy a pronunciar Usar bien. Tetsuo, ahí sí. Estoy diciendo Usar Warsa. Tetsuo. Sí. O sí, hay otra manera de pronunciarlo también. Lo deja en los comentarios para decirlo bien y no pasar vergüenza. Vamos a guardar la zanahoria. Vamos a ver qué vamos a invocar. Aprovechar de invocar acá. Y lo voy a dejar hasta ahí más. ¿Con qué juega? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver el chat. Es de hecho por dos cosas relacionadas con Chile. Ah, buenísimo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces?
Muchas gracias por pasar, por vernos aquí en nuestro programa Catando Juegos y por supuesto también por comentar. Vamos a ver. Sí, a ver, el amuleto es mejor que siempre lo juegues primero que nada porque el durar más de un turno puede llegar a las tres cartas de responsabilidad. Normal lo suele tener más uno de causa, no así más uno play, tengo que gastar una. Sí, quería bajarlo en el otro turno, debía haberlo bajado inicialmente y se me fue a mí. Para quienes nos están viendo y quizás aún no desean comentar y quizás solo escuchar, si quieren dejar algún comentario, el chat está disponible, nosotros lo leemos, pero también tenemos una franja abajo de la transmisión que se ve transparentemente verde. Y ahí es donde reaparecen los que escriben en el chat, aparece en la transmisión. Así que queda un lindo recuerdo para después. Aprovechen de dejarnos sus comentarios, experiencias de juego, qué es lo que esperan en futuras actualizaciones, como también si es que quieren jugarlo próximamente en alguna consola. Chaco, me tiró un hechazo en mala. Sí, tu va drama. Ahí estoy viendo. Oh, me va a bajar. O sea, sí, ya. Buena limpieza ahí. Ah, sube. Ya, tiene bastantes. ¿Cómo se llama? Estos mensajitos, reacciones. Vamos a tirar el aliado del último. Se había olvidado que podía invocar al guardián. Vamos a ver. Y voy a guardar a la hija de la hija. Voy aprovechando de que en Pau AC le dieron un mensajito de que se gustaría ser más grande en la comunidad. Vamos a también, cortesía de causa, tirar algunos concursillos por códigos. Así que ahí para que estén atentos, chicos, por si desean participar, vamos a estar anunciándolos en nuestras redes. Y en una próxima transmisión vamos a anunciar los ganadores. Y ahí Fanny está haciendo su magia. Le estoy escribiendo. Ha 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 ha.
A ver si... No, voy a dejarlo hasta ahí más. Lluvia de flecha, dando daño a los personajes. Ya. ¿Alcanzará a bajar a la hija de la lluvia? No, no alcanzó. Aquí voy a bajar a otra hija de la lluvia. Y voy a bajar ahí para invocar una derrota. Oye, qué bueno este mazo. Ya quedó agotado, fatigado el otro jugador, Yali. Vamos a ver con qué se tira. Ok. Adiós. Y así recupera. Y ya está en 6. Sí, como, Oye, buenísimo este mazo, me gustó. Me lo quedo. Me lo quedo. Me llevo dos, por favor. ¿Me lo regalo? Sí. Vamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? ¿Se va a sanar? ¿Cómo supiste? ¿Tu contrincante se llama Yali? Sí. Es coincidencia que se llame de igual manera. ¿Por qué no se escribe con Twitch? Puede ser coincidencia. Puede que no. ¡Oh, Victoria! ¡Victoria! Uy, muy entretenido el mazo. Vamos a jugar una partida más con este mazo, dado que está bastante interesante. Por lograr 15 victorias. Lucrecia. Sí. Bueno, tal como le decía, hay misiones diarias que se pueden realizar y misiones por temporada. Oh, qué bien. Según me acordaba antes, era misiones. Y también están las misiones semanales. Claro. Entonces, da bastante incentivo para jugar tanto diario como seguido. Sí. Ahí para que puedan disfrutar de este jueguito. Que insisto, es bastante bueno, está bastante pulido y le dieron varios toques a la interfaz que lo hace aún más atractivo. Insisto, me gusta bastante este diseño. Pero ya estamos por a unos minutitos. Yo creo que esta va a ser la última partida. Y ya después vamos a cerrar el boliche. Sí, no puedo quedarme hasta tanto. Sí, hay que descansar también. Los dedos ya se están acalambrando ya. Ya se están gastando la carta de tanto revolver. Claro. Desconozco cuál será el mejor horario para jugar. Mira, ahora me tocó una partida súper rápida. Claro, la primera de hecho te costó agarrar un contrincante. Vamos a reemplazar estas. A ver si surge algo más.
Y vamos a repasar este también. Te mando un saludín. Mande un saludín de vuelta. Sí. Me va a tocar saludar. Saludos. Jaja, ja, saludos. Ya parece que ahora está jugando con un mazo más. Más agresivo. Sí. Buena suerte. Muchas gracias. Déjale, te agradezco. A ver, sí. Buena suerte. A ver acá. No, todavía no. Vamos a tirar una colita. Ah, debe haber hecho al revés. Derp, derp. ¿Pasan qué cosa? Por supuesto. Snow, esta es nuestra segunda transmisión desde Twitch. Sí, nuestra segunda transmisión desde Twitch. Desde lo que retomamos, así que vamos a estar ahí dándole como bombo todas las semanas, rescatando juegos. El jueves vamos a estar jugando Hyrule Warriors. Pero el demo. Sí, no me alcanzó para más. No. De todas maneras, nos falta mucho para el lanzamiento, ¿ah? No. ¿Expectativas? Muchas. ¿Con el juego? Sí, muchas. Muchas, 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 muchas. Tuviste la oportunidad de jugar el 2 inverso. Sí. Porque siento que lo estás jugando lo vas a jugar al revés, pero la gracia es así. Ya sabes todo lo que ocurrirá, pero es entretenido conocer los inicios. Sí, lamentablemente ya te sabes el final. Claro, es un mal chiste, Sí. pero sí. Eso se viene este jueves 5, sí, mañana es 4. Sí. Jueves 5 de noviembre, también vamos a partir en el mismo horario, estamos tratando de hacerlo también. Que sea puntual a las 8 de la noche, horario Chile. Si no saben cuál es el horario en Chile, ponen horario Chile o ponen CLT. Y van a corroborar qué hora vendrían siendo las 8 de la noche Chile en su propio país. Vamos a ver cómo nos sorprende. Estándar, ya con eso sí o sí me baja. Dijiste que nuestra gatita te dejó un regalo en el baño. Oh, no puede ser. Sí. Una gatita con muchas sorpresas. Vamos a dejar la curandera. Voy a aprovechar de bajar. Oh,
La hija de la lluvia es clave en este mazo, porque mientras estás defendiendo, puedes empezar a recuperar cartas. ¡Qué bien! Sí. ¿Cómo sientes que lo puedes aprovechar? Justamente, ahora tuve que optar una posición más defensiva, pero ahora si tienen la ventaja, mientras atacan a ella y la vas curando, van recuperando cartas que ya se hayan jugado. Por lo tanto, es un poquito más complicado que termines con tu mazo agotado. Voy a aprovechar de tirar la sobrecarga. Igual tienes un daño considerable. Sí. ¿Qué vaya a ser? ¿Qué vaya a ser? Estoy pensando, estoy pensando. Voy a aprovechar de extraer vigor y voy a empezar a pegar. Y ahí recupero. Vaya. Vaya, vaya, con la papaya. Momentos tensos. Sí, el esperar que se puede tirar. Y ahora debería invocar. Lee el futuro, lee el futuro. Debería estar invocando al convocar al guardián de Elir, a menos que haga 3 daños. Ah, pero tenía una mano. Mitch. Se baja el cóndor. Atacó con el. Sí. Cóndor es bastante bueno, si no lo bajas rápido, te va a generar bastantes problemas. ¿Y a cuál le das prioridad ahora? ¿Al que tiene menos puntos o al que golpee más terrible? Voy a tener que destruirlos. Y aplican la suicidación. Y voy a tirar el oficial. Listo. Ya con eso el cóndor no está tan OP. Vaya, vaya. Mira el paisaje lindo. Lo despejado que está. Hasta las 3 de año. Ya, ahí se está desquitando con armas. Ouch. Eso duele. Sí, duele. Y voy a. Después de haberte tomado una pausa, porque primero tuviste la experiencia de Sí. juego para poder reseñar el título de por sí, y ahora volver con esta actualización, ¿sientes muy bruscos los cambios? No, no, no. Sí, muchas cosas no me acordaba. Pero en cuanto a las mecánicas, me gustaron bastante la expansión que se tiraron.
Justamente las nuevas cartas agregan una capa más de estrategia. Y insisto, los cambios que hicieron en la interfaz me encantaron. Ahora sí se nota mucho más pulido y se nota bastante que le han dedicado cariño. ¿Sientes que se deba hacer alguna actualización en alguna funcionalidad, mecanismo, obtención de recompensas? No, no, no. Mira, se sigue potenciando. ¡Ay! Me dejó en one. Y tú, por supuesto, con tu carta invisible los vas a vencer. La que le pega con 19. No alcancé a invocar el aullido. Oh. y aquí no puedo invocar una devota. Bueno, le vas a mandar un buen juego. Sí, bien jugado. No, GG nomás. Pensaba que voy a bajar el cóndor, pero me lo dio vuelta. Sí. De haberlo destruido primero. Detalles. Pero experiencia para una próxima. Complicado, complicado. Sí. Me estoy salvando del uno, pero igual estoy para el dos. Bien jugado, te mando. Falta que lo potencie nomás y Y chao. fuiste. Y sí, fui buena. La manquez se hace presente. Agradecemos al jugador Yali. Sí, Por ahí jugar tenía. Sí. mejor que tú. Por dar vuelta a la situación de lo Sí. más bien. Admito que fue más por error mío, pero con este mazo igual resulta bastante competitivo, así que bien jugado. Ah, pero muy bien. Sí. Igual, era como. Sí. Si terminaba, ya el próximo turno podía darlo vuelta. Pero esa es la gracia, que en cualquier momento, a pesar de que han pasado varios turnos, la partida duró como 20 minutos, 15 minutos, ¿Sí? no más que esto, Oh, Yali te lo te pueden dar mandó vuelta. GG. GG, quedamos a uno. Yali, quedamos en la duda. ¿Eras el jugador con quien estaba jugando Snow o solamente coincidencia de Nick? De nickname. Yo creo que debía haber sido. El cóndor pasa, sí, el cóndor pasa. Sí, el cóndor me ha ayudado en campaña bastante. Sí. Pero no estaba mirando. Pero igual, se agradece el competitivo. Sí. Me gustó bastante. Gracias por sumarte y participar también con Ojo, nosotros. jaja, no estaba mirando el stream. No, Tranqui. tranqui, no, no hay problema. Pero sí. Sí, se Se dan notó. con esta instancia. Se notó a nivel de estrategia también, sí. No es necesario que tengas que estarlo viendo. Sí, se No, notó cómo sí, jugaste. y de todas formas, igual ahí se nota que fueron más errores míos que errores de que el mazo era débil, porque el mazo era muy bueno. Entonces, esa es la gracia, que igual ya cuando te acostumbras más al mazo, te vas dando cuenta de las estrategias. E insisto, tanto con la expansión, con las nuevas modalidades de cómo se pueden construir, da bastante competitividad. El hecho de que ya los tengas disponibles para poder probarlo. Mazo de cadena era súper bueno, no podía pegarle tanto como quisiera. Pero Sí. el cóndor hizo lo suyo. Sí. Condorito, te gano Condorito. Justamente este mazo de Kadem me gustó bastante, tal como decía, abre bastante estrategia. De ahí está, obviamente está disponible Helimir e Intelectual.
Hay uno que yo me hice, pero en su momento quizá ahora ya quedó muy desactualizado. Y para la gente que juega cartas y para los que no prueben causa, si ya lo están jugando, It's obviamente free, ab es sí, aprovechen. gratuito, aprovecha que es gratuito. Sí, es gratuito y te da muchas opciones para obtener sobres. Cuando lo jugamos por primera vez, lo sentimos un poco más restrictivo, pero ahora con todas las modificaciones que le hicieron, quedó mucho más amigable para el jugador. Y ya con esto, da opciones para que justamente, tanto los jugadores novatos como los expertos, ya se creen en una comunidad y por lo menos, da opciones para que el competitivo esté bastante desafiante. Si juegas, te ofrecen mazos para que ya puedas entender un poco y puedas tener una opción de entender cómo son las mecánicas competitivas. Y armarte tu estrategia. Sí. Igual, está bastante cabrón, Cadem, pero es cosa de acostumbrarse para que ya le saques el máximo provecho. ¿Tu recomendación ahora que jugaste con Kadem? Sí, lo Que lo recomiendo juegues. 100%, sí. Hellemir todavía no lo pruebo, pero también debe ser bastante competitivo e intelectual. Más allá de eso, queda opción de ustedes y los sobres también dan para que... Sí. Para que puedan iniciarse, vean tutoriales, compartan, porque aparte los chicos de causa están compartiendo cada semana códigos, para que también Sí. puedan ir participando y puedan interiorizarse un poco más, hablen con ellos porque están súper abiertos a sugerencias, tal como se dieron cuenta cuando estuvimos conversando, tiramos una sugerencia y lo van a pensar, que es el tema de tener unos sobrecitos coleccionables. Sí, total. Sí. Tenerlo físico. Una Sí. delicia, una Una delicia. delicia. Y claro, tal como dice Yali, con el apoyo de la comunidad de jugadores de cartas en Chile, el juego va a crecer mucho, 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 mucho. Siento que dentro de los juegos que son, ojalá más gente se motive, justamente. Siento que este juego está mucho más pulido que muchos otros online. Y sobre todo, sé que le pusieron harto amor a los chicos de Niebla, porque los vimos por años, años que estaban impulsando el juego. Desde Obteniendo su varios, prototipo claro, prototipo físico físico. hasta ya llegar a la evolución y verlo digital. Sí. Y no solamente está en Steam, sino que los chicos también están viendo las multiplataformas con PlayStation 4, Claro. Xbox One, etc. Sí. Así que, Estamos bien ahí. esperando que en un futuro también veamos opción de jugar en móviles, en Android y en Sí, iOS. también lo tienen como Sí. pensado Y dentro de la ya con evolución. eso te puedes llevar para todos lados, causa. Así que aprovechen, chicos. Bueno, y con esto damos cierre a esta edición de Catán. Catando Juegos. Iba a decir Carta y Dragones. Casi se te mezclan ahí, yo no soy Sí. culpable. Vamos a subir un poquito más El guataje musical. el guataje musical. Muchas gracias a quienes pasaron por aquí a ver este tiempo, comentaron también, quienes ahora nos siguen, de verdad estamos muy agradecidos porque de a poquito vamos subiendo en el canal para generar más contenido con Catando Juegos. Y también ir desbloqueando los próximos programas que estaban antes en modo podcast y ahora se vienen ya directamente en vivo a través de Twitch. Sí, muchas gracias también a toda la gente que se dio una vueltita y estuvo ayudándonos. Y no solamente compartiendo, sino que también dándonos datitos. Gracias Claro. a Yali sobre todo porque fue un 7. Sí, esperamos verte en las próximas transmisiones. También esperamos también retomar a futuro más partidas con Causa y las novedades que se vienen, las próximas actualizaciones. Así que para que puedan ahí seguir jugando sus versus a ver quién da vuelta a quién. Sí, obviamente vamos a estar ahí volviendo a causa cada cierto ratito. Vamos a ver por qué no se me muestran los logos. Oh, no puede ser. Bueno, se supone que tenemos loguitos abajo. Sí, pero en esta ocasión no, no salieron. Pero No bueno, importa, no pasan importa. qué cosas de los streams, de ahí vamos a estar corrigiendo también. Sí, son detallitos para dejar más bonito el cierre de Sí, transmisiones. recuerden que pueden visitar el sitio www.paua.cl, donde pueden revisar no solamente la reseña que le hicimos a Causa en su momento, sino que también muchas otras y también noticias por montones. Sí, todos los días nos preocupamos de tener noticias de varias cosillas, de cine, de series,
de música, de videojuegos, tecnología, sí, y datos, por supuesto, de panoramas online, porque no se puede salir todavía a patiperrear bien como uno quisiera, pero hay varios streaming ahí dando vueltas, así que esos datos también los damos por ahí. Sí, también recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y ahora sumándonos a Twitch nuevamente. Catando Juegos, sí o sí, va todos los jueves a las 8 de la noche Chile. Nosotros vamos a estar dando aviso cuando hacemos streaming esporádicos como este, porque oficialmente original y oficialmente no van los martes, pero no. Si nos va bien, puede que sumemos un día más. Y después de transmitirlo en Twitch, nosotros respaldamos este contenido y lo subimos a nuestra playlist en YouTube. Nos buscan por PauSL en YouTube y van a encontrar desde el capítulo 1 hasta este actual disponible para que puedan verlo, repetirlo, dudas, consultas también, dejen comentarios ahí. Sí, y también recuerden que estaremos retomando algunos programitas de Radio Paua en formato de podcast próximamente. Vamos a estar anunciando cuándo estarán disponibles para que estén atentos. ¿Algo que se nos queda en el tintero? Ah, sí, este jueves estaremos jugando Hyrule Warriors, los guerreros de Hyrule, la era de la calamidad. Y luego estaremos jugando otro jueguito, próximamente estaremos anunciando el día jueves cuál juego estaremos probando. Quizás también no tiremos algún especial de por medio tal como esta semana, dependiendo de cómo están las cosas. Y los ánimos, por supuesto. Sí. Los invitamos a seguirnos en Twitch para que estén atentos a las próximas transmisiones y desbloqueos de programas. Y nos estamos viendo este próximo jueves 5 de noviembre a las 8 de la noche. Así es, así que estén atentos, chicos. Muchas gracias por vernos. Si nos están viendo en diferido, recuerden también darle favorito y suscribirse al canal de YouTube. Dale amorcito. Sí, dale amorcito en Twitch. Sí. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita. Sí. Hasta el próximo streaming. Chau, chau. Bye, bye.